al parecer estaba con unos amigos y jugando en la fuente ha sido succionado por una de las tuberías. Inicialmente los amigos intentan rescatarle sin éxito, se avisa al 112, nos personamos junto con bomberos que tardan 50 minutos aproximadamente en conseguir el rescate del paciente. La situación es muy compleja, iniciamos maniobras de reanimación avanzada, pero por desgracia y lamentablemente podemos solamente certificar el fallecimiento.